The Inter-American Commission on Human Rights carried out an on-site visit to Mexico from September 28th to October 2nd, 2015. The Inter-American Commission observed the country's human rights situation on the ground, with particular emphasis on forced disappearances, extrajudicial executions and torture, the situation of citizen insecurity, lack of access to justice, impunity, the situation of journalists, human rights defenders, and other groups particularly affected by the context of violence in the country. The delegation was composed of the President of the Inter-American Commission, Rosemary Bell Antoine, First Vice President James Cavallaro, and Commissioners Felipe Gonzalez, Tracy Robinson, and Rosa Maria Ortiz. Other members of the delegation included the Executive Secretary, Emilio Alvarez Icaza Longoria, Assistant Executive Secretary, Elizabeth Abimershed, the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Edison Lanza, and other members of the Executive Secretariat of the Commission. The Inter-American Commission interviewed authorities from the three branches and the different levels of government, and met with representatives of civil society, autonomous entities, international organizations, academics, and journalists. It also received testimony from victims of human rights violations and their family members. The delegation visited Mexico City, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco, and Veracruz. The Commission thanks the government and the people of Mexico for the invitation and for facilitating this visit. The Inter-American Commission values and appreciates the support and information provided by government authorities at the federal, state, and the municipal levels, as well as by civil society organizations and international agencies. The Commission especially values and appreciates the effort made by victims of human rights violations and their family members who met with the delegation and shared their testimony and information. The Commission endorses the work done by the Interdisciplinary Group of Independent Experts established by the Inter-American Commission at the request of the Mexican state and the representatives of the family members of the disappeared, murdered, and injured students in Iguala on September 26 and 27, 2014. The Commission supports the reports issued by the Interdisciplinary Group. Based on these reports, the Inter-American Commission urges the Mexican state to establish the truth about what happened and determine criminal responsibility. Specifically, the Attorney General's office should adopt as soon as possible the measures requested by the interdisciplinary group. Transfer responsibility for the investigation to the Office of the Deputy Attorney General for Human Rights. Appoint, in consultation with the interdisciplinary group, a new special prosecutor in charge of the investigation, replace all team members, redirect the investigation to pursue the leads laid out in the interdisciplinary group's report, which are far from the hypotheses upon which the Attorney General's office has based its investigations thus far, and allow the experts to interview all witnesses, including the members of the 27th Infantry Battalion. I will now say just a few words in Spanish in honor of the illustrious state of the peoples of Mexico, especially those listening who may not speak English, and especially our victims. La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México.
caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia. Graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. The effect of the violence and violations of fundamental rights is especially serious and disproportionate for people living in poverty, migrants, asylum seekers, refugees, internally displaced persons, women, children, adolescents, human rights defenders, journalists, indigenous peoples, gays, lesbians, bisexuals, and trans persons, among others. Violence against families of victims, human rights defenders, and journalists is carried out with the aim of silencing complaints and calls for truth and justice, and perpetuating impunity for gross human rights violations. Violence and intimidation seeks to silence the voices that Mexico most needs, as indicated by a high-ranking official during a meeting with the commission, who said, quote, "We Mexicans need the truth about our own history and about our own tragedies," unquote. These problems are a result of a structural situation that Mexico has endured for decades. Today is the 47th anniversary of the massacre that occurred in Tlatelolco on October 2nd, 1968. The massacre remains in impunity to this day, without a final number, much less individual identification of the people who were executed or disappeared in that context. The magnitude of the problem of disappeared persons in Mexico is alarming. The figures and testimonies the commission have collected recounts of kidnappings at the hands of organized crime groups. The ample and consistent information concerning the existence of a practice of forced disappearance at the hands of agents of the state, or with their participation, acquiescence, or tolerance, is especially serious. As with cases of forced disappearances in the past, there are high levels of impunity regarding disappearances and forced disappearances in the present. The deficiencies in the investigation of disappearances are many and serious. Many cases of disappearance are not reported due to the distrust of family members in the capacity of the state to respond, or for fear of retaliation. And in cases in which complaints are filed, the response from the authorities falls seriously short. In this context, in all places visited by the commission over the course of this week, it met with victims, family members, and human rights defenders who described the obstacles they have encountered in their search for justice and their distrust of the authorities. The finding by family members of mass graves with tens of corpses has shown that they are the ones who have had to assume the search for their loved ones, while the authorities do not comply with their duty to investigate with due diligence. The lack of access to justice has created a situation of structural impunity that perpetuates and in some cases encourages the repetition of serious human rights violations. The threats, harassments, killings, and disappearance of persons who seek truth and justice have had a chilling effect on Mexican society, which leads to serious underreporting in official statistics. Another deeply troubling phenomenon is that of extrajudicial executions.
recent incidents have occurred in Tatlaya, in southern Mexico State, in June of 2014, in Apatzingan, in the state of Michoacán, in January 2015, and in Tanhuato, also in Michoacán, in May 2015. The Commission values the measures the state has taken to address the situation, without prejudice to the insufficiencies and obstacles in the implementation. Specifically, the Inter-American Commission recognizes significant human rights reforms that have been introduced in Mexico beginning in 2011, including the constitutional reforms and the recently approved protocols for the investigation of cases of torture and forced disappearance. Nevertheless, the Inter-American Commission confirms the profound gap between the legislative and judicial framework and the daily reality that millions of people in the country experience. Again and again, throughout the country, the Commission heard from victims that the process of justice is a simulation. The Inter-American Commission received reports in many areas of the country regarding the lack of justice for victims of gross human rights violations and their families. Particularly, there is an alarming number of criminal proceedings that have remained stagnant for years in the investigation phase without criminal charges being brought and therefore without a conviction or final judgment. The number of legal processes for gross violations that have concluded with convictions is extremely low. The lack of access to timely, effective, and reliable justice significantly weakens the culture of legality and the rule of law in the country. A first step in this sense must be solving crimes and assigning due criminal responsibility for gross violations committed in the past in order to break with the historic impunity that has dragged on for decades in Mexico. The fight against impunity and corruption at all levels of government, understood as a concrete and resolute state policy, is essential in order to regain the citizens' trust in the justice institutions. Consequently, it is necessary to address the structural causes of the lack of access to justice in Mexico, such as the infiltration by groups of organized crime in many police bodies, especially at the municipal level, as well as in agencies of the justice system. The lack of codification of certain crimes in the criminal codes of some states, as well as deficiencies in existing ones, makes the prosecution of justice more difficult. In this sense, the lack of independence and autonomy of forensic agencies, both at the state and federal levels, is a challenge for the state in the process of implementing the new criminal justice system. The Inter-American Commission considers that it is fundamental to strengthen and consolidate judicial independence in Mexico. The Commission expresses its willingness to work with the state to find solutions that protect fundamental rights and meet international human rights standards. This press release is accompanied by an annex with preliminary observations of the Inter-American Commission regarding the situation of human rights in Mexico. The Commission will prepare and approve a country report, which will be published during the first semester of 2016. Finally, the Commission recalls that it is unacceptable for a state to take any type of reprisal or stigmatize anyone because of the participation or actions of individuals or organizations
before the bodies of the Inter-American Human Rights System in furtherance of their treaty rights. Article 16 of the Commission's Rules of Procedure establishes that states shall grant the necessary guarantees to all the persons who attend the hearing or who, in the course of a hearing, provide information, testimony, or evidence of any type, and that states may not prosecute the witnesses or experts or carry out reprisals against them or their family members because of their statements or expert opinions given before the Commission. Ladies and gentlemen, I thank you for your attention and for being in attendance. I also wish to especially thank the victims and family members of victims who are here with us today. We will entertain questions at this time. I will speak in Spanish if you wish, and we have translators, as you know. Thank you very much. Hola, aquí tengo el micrófono para preguntas. Levanten la mano, por favor. Aquí tenemos la primera. Ahorita para la prensa, por favor. Gracias, María Elena Cantú. Conduzco el noticiario de la Suprema Corte en el canal judicial. Víctor Hernández Gómez es uno de los muchos indígenas víctima de encarcelación injusta. Fue liberado con el típico "disculpe usted". ¿Tiene la Comisión un diagnóstico o un pronunciamiento sobre la frecuencia con la que se dan en este país el encarcelamiento injusto y lo que implica para las víctimas la lucha por la reparación del daño? Gracias. Are you referring specifically to indigenous peoples? Yes. Sí. Thank you. I am actually the rapporteur for the rights of indigenous peoples, so I'm pleased that this is our first question. We mentioned indigenous peoples as part of the group, the most vulnerable groups in Mexico in terms of their rights, and we have in fact noticed disproportionate impact of violence in relation to indigenous peoples. One of the things that we have been speaking to the state about, for example, is the criminalization of indigenous peoples who attempt to protect their established rights to property where in the face of companies who are seeking to exploit extractive industries. So we have been noting this phenomenon. It is part of the wider pattern of violence and disappearances. Thank you. El Financiero TV. No. Sí, agrego. Excuse me. Perdón. Buenas tardes. Adriana Estela Flores de El Financiero Televisión. Para preguntarles, esta situación, ustedes habían venido o la comisión había tenido una primera visita hace aproximadamente casi 20 años. Me gustaría preguntarles, en comparación a la situación que se veía en 1996 en México, a lo que ustedes constataron esta vez, ¿consideran el escenario que vieron como un retroceso? ¿Cómo calificarían, además de grave, lo que se vio y sobre todo con la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa? Y también preguntarles en relación a la situación de los periodistas, ¿cómo calificarían también lo que ustedes vieron en relación a este tema? Me gustaría también que nos contestara esta pregunta el relator para la libertad de expresión. ¿En qué estados vio ya una situación crítica en materia de las agresiones a periodistas y también de defensores a derechos humanos? Gracias. Okay, so that's three questions. I will answer a bit of it to say that we do not see the 43 students tragedy as an isolated one. We see there's a pattern of human rights violations which have taken place over decades, as we said in our press release. So we continue to be concerned about human rights violations in Mexico. I will invite our special rapporteur, Edison Lanza, to speak to the issue specifically about freedom of information and expression. Hola. Sí, gracias, Presidenta. Gracias por la pregunta. La Relatoría Especial participó de esta visita in loco justamente con la intención de establecer y monitorear la gravedad de las violaciones y sobre todo de la violencia que se ejerce contra las y los periodistas en México.
Constatamos, si miramos en los últimos 10 años, que la cantidad de agresiones, amenazas y asesinatos contra periodistas no ha disminuido. Lamentablemente puede incluso hablarse de un leve ascenso de estas situaciones graves. En las entidades federales esta situación es particularmente grave cuando se trata de periodistas que cubren cuestiones vinculadas al crimen organizado, a la corrupción y a otros asuntos de interés público. Estuvimos en el estado de Veracruz, donde la Relatoría tiene registrados 15 asesinatos de periodistas en el último quinquenio. Allí constatamos que existe un ambiente de intimidación y de temor a ejercer la profesión, signado por una polarización entre las autoridades públicas y los periodistas. También una situación de alta precariedad en el ejercicio del trabajo y de falta de protección, no solo desde los estados, sino también a veces, lamentablemente, de las propias empresas periodísticas. En este marco, los periodistas quedan en manos de un fuego, en medio de un fuego cruzado, y son víctimas de asesinatos, de hostigamientos, de amenazas, tanto por parte del crimen organizado como en algunos casos de agentes estatales. Esta situación, respondiendo a su pregunta, la estamos observando en distintos estados, no solo en Veracruz, también Tamaulipas, Sinaloa, en fin, nosotros en el reporte, en nuestro informe anual, reportamos estas situaciones con detalle. Quiero también decir que vemos con beneplácito que tanto el Estado federal como algunos estados locales, incluso Veracruz, están creando mecanismos de protección para periodistas, para atender esta situación de emergencia, y el llamado es a que sean efectivos, que las medidas de seguridad sean, se le dé seguimiento y realmente tengan eficacia en esta protección. Y por último, también nos preocupa la situación de impunidad de estos crímenes, que es un incentivo a la repetición de estos crímenes, y por lo tanto llamamos a que tanto las Procuradurías Estatales y sobre todo la FEAD, la Fiscalía Especializada en Crímenes contra la Libertad de Expresión, atraiga estos casos y en forma decidida investigue quiénes son los autores materiales e intelectuales de estos crímenes para romper este círculo de impunidad. Gracias. Commissioner Cavallaro, who is the country rapporteur, will add a few words. Buenas tardes a todas y todos. Sobre la última pregunta sobre personas injustamente encarceladas, quisiera agregar que la Comisión ha documentado, como también otras fuentes ya han dicho, que infelizmente la tortura constituye una práctica generalizada en el país. Eso junto con el hecho de que la confesión suele tener un peso excesivo en el sistema actual, sin duda lleva a situaciones en las cuales hay gente encarcelada que no debería estar. Tenemos las cifras de 42% de la población total que está todavía personas procesadas en situación de prisión preventiva, y en el caso de las mujeres es más grave, el 53% de la población penitenciaria femenina en el país son procesadas, es decir, en prisión preventiva. Next question. La Razón. Gracias, buenas tardes. Néstor Jiménez, del periódico La Razón. Quisiera preguntarles, en esta gira que realizaron, en estas actividades en México, se reunieron en Iguala con una serie de familias, no necesariamente el caso de los 43 normalistas, sino se refiere a otro conjunto de familias que denuncian desapariciones. La cifra que se calcula son cercanos a 500. ¿Será este el punto de mayor crisis en el país en este tema? ¿Qué les dejó esta reunión con este otro grupo de personas que denuncian desapariciones? Y también quería preguntarles, con relación a las actividades del grupo de expertos que van a ampliar su estancia por 6 meses más, ellos han señalado que uno de los objetivos es visitar el basurero de Cocula. Si nos pudieran comentar un poco cuáles serán los objetivos de esta ampliación, más allá de su estancia en el basurero, si esperan realizar otro tipo de investigaciones, y si no temen que después de un año, pues los resultados de una investigación en este lugar pues ya no tengan la misma validez, sobre todo por la distancia en tiempo. Gracias.
Yes, we did visit Iguala, and I think it is related to what I said earlier, that we don't view the 43 victims' tragedy as isolated. So we are just as equally concerned about the pattern of disappearances that we have discovered, that Mexico has discovered, and Iguala is one example. And we did say in our press release, we did use the word crisis. So yes, we have used that word crisis in relation to the human rights situation. In terms of the independent group of experts, we don't really direct how they perform their work, so we don't determine where they go or do not go. We endorse and support where they wish to go, but they have said, as was repeated in the statement, that they wish to redirect the investigations. So I believe they're wanting to visit certain places like that will be part of that general goal, to redirect the investigations. I don't know if any of my fellow commissioners wish to add to that, because it's a general question. Okay. Then the next question then. La siguiente pregunta es de proceso. ¿Me paro? ¿Me paro? Sí, Denise Dresser, de Reforma y Proceso. En lo que usted dijo, se refirió a situaciones recientes de ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato. Y urge al Estado mexicano, y la cito, a que realice de manera urgente investigaciones diligentes e imparciales que establezcan los hechos y determinen las responsabilidades penales que correspondan en todos los casos. Al mismo tiempo, la CIDH ha declarado que rechaza la hipótesis de Ayotzinapa provista por la Procuraduría General de la República. Si están avalando el trabajo de un grupo independiente cuyos resultados cuestionan lo provisto por el Estado mexicano, ¿qué les haría pensar que este llamado a que se investigue Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán pueda ser realizado por esa misma PGR que llevó a cabo una investigación fallida en el caso de Ayotzinapa? Entonces, ¿no sería conveniente pensar en crear grupos de expertos interdisciplinarios independientes para cada uno de estos casos? Porque si no, no creo que veamos las investigaciones independientes, imparciales y los procesos penales que están ustedes sugiriendo. Segunda pregunta. El 30 de junio ustedes expidieron medidas cautelares para uno de los sobrevivientes de Apatzingán. Han pasado más de 2 meses y esas medidas cautelares, que incluyen su seguridad física y la de su familia, tratamiento médico y que se le dé continuidad al caso en términos de responsabilidades penales de quienes lo atacaron ese día, esas medidas cautelares han sido instrumentadas de manera muy parcial. De hecho, ese chico vive en la más absoluta desprotección y su familia apenas fue traída a la ciudad hace unos días. Tiene esquirlas en la cara y una bala en el estómago. Han pasado, insisto, 2 meses desde que esas medidas cautelares fueron hechas al Estado mexicano. ¿Sirve de algo que la CIDH exija medidas cautelares si el Estado mexicano las ignora? I'll answer the first question and give the country rapporteur to answer the second. As regards the other investigations, we have not discussed this idea of having more independent teams and so on that are engineered by the commission for this purpose. But what we have discovered is what we have reported
even in our preliminary observations, in that there is need for greater independence for some of these investigative mechanisms. So for example, forensic evidence is one that we've spoken about and one we've heard a lot about. We need to have independent mechanisms. So it's probably a bit premature to start talking about independent teams run by the commission for every incident. But I think if we can correct the general deficiencies, such as independent tools, forensic evidence, and those sorts of issues, then we make some headway. As regards the precautionary measures, I will ask Commissioner Cavallaro to speak specifically to this one. Sobre la medida cautelar concreta, como usted ha dicho, se está cumpliendo parcialmente. Entonces, sí, nosotros creemos que una medida cautelar puede tener un peso importante, a la vez que hemos detectado falencias en la implementación de algunas de las medidas cautelares nuestras. También reconocemos que existe un mecanismo nacional de protección a defensoras, defensores de los derechos humanos y también a periodistas que está avanzando, que tiene deficiencias también, pero que lo que la Comisión busca en este caso concreto que ha citado de Talatalaya, como en otros... Apatzingán, disculpe, en Apatzingán, con la medida cautelar, disculpe, es que los mecanismos nacionales funcionen. No podemos ir respondiendo a la primera pregunta. La Comisión no tiene condiciones de estar o de ayudar a crear un grupo especial en cada caso. Lo que tenemos que hacer es trabajar junto con las autoridades para que ellas, a su vez, implementen las determinaciones. Yo creo que sí ha hecho algo, pero sí hay mucho por hacer para que se cumpla en Apatzingán, igual en el caso de la investigación de Tlatlaya y también de la misma forma en Tanuato. Perdón, yo estoy anotando. En este momento tenemos una pregunta de Animal Político. Gracias. Sí, buenas tardes. Nayeli Roldán, de Animal Político. Preguntarles dos cosas. En el comunicado dicen que respecto al caso de los 43 normalistas desaparecidos, urge un nuevo fiscal especial a cargo de la investigación y renovar a todos los miembros del equipo que han llevado a cabo todo este expediente de investigación. Nada más que pudieran darnos las razones de por qué el Estado mexicano necesita un fiscal especial a cargo de este caso, si pudieran darnos su consideración de cómo se ha llevado a cabo esta investigación. Y la siguiente también, hubo una petición por parte de organizaciones sociales y víctimas de crear una comisión especial contra la impunidad, que justamente es uno de los problemas que este país enfrenta. Preguntarles eso, ¿cuál es la valoración de la comisión respecto a la viabilidad de una comisión de esta naturaleza, si es necesaria en una situación, en un contexto como el mexicano? Gracias. As regards the first question, this is not a request coming from us. This is a request coming from the independent group of experts. And clearly, they make this request after their experience for several months. And one of the things that they also spoke to was the lack of independence. So clearly, it is related to that. We are informed that, in fact, this request might be met, but nevertheless, this was not a question of us making this demand or request. It was a question of the independent group of experts that carried out intensive investigations of this tragedy, and they came to this conclusion that in order to have an efficient resolution of the issue, this is what was necessary, and we fully support their requests and their recommendations. So that's to do with that. Now, your second question, I think, because we haven't heard him speak so far, I will ask Commissioner Gonzalez, who is the longest serving member of the commission and somebody who is has lots of experience in the NGO community, to speak to your second question as to whether there should be a special commission for impunity. Commissioner Gonzalez. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Bueno, yo diría, en la línea de lo que se ha señalado anteriormente por los miembros de la Comisión en esta
conferencia de prensa que lo que debe resultar de el trabajo del grupo de expertos es que esto fortalezca las iniciativas de investigación a nivel de México y que haya, como le hemos dicho al Estado en diversas reuniones, una transformación estructural de la manera en que opera el sistema judicial mexicano y especialmente la investigación de los crímenes graves a los derechos humanos. Y en este sentido, me parece que sería muy importante que este trabajo del grupo de expertos fuera una aproximación paradigmática, una especie de tratamiento modelo de un caso que sirva para guiar futuras investigaciones respecto de otras muchas tragedias que han ocurrido en los últimos años. Bueno, eso se tendrá que evaluar en su momento. Lo que sí es que es muy importante que se den todas las condiciones que ha pedido el grupo de expertos y que la comisión aparece apoyando en su comunicado de prensa para que pueda realizar bien su trabajo y que eso tenga un impacto también en otros casos también, de manera que puedan ser en principio las mismas autoridades mexicanas judiciales las que lleven a cabo las investigaciones y el sistema internacional opere de manera subsidiaria. Tenemos una pregunta de Fernando Menéndez, del Rincón de Pepe Revueltas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Excuse me, you need to use the mic. Thank you. Sí, la sociedad mexicana ha aplaudido en términos generales el informe general presentado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parece que ha sido una buena investigación que ha desnudado a las autoridades mexicanas y a sus instituciones, instituciones amorfas que no tienen ya ninguna credibilidad en la sociedad mexicana. ¿Qué va a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para no seguir acumulando expedientes de impunidad? Es decir, porque vienen una, otra vez y hay más acumulación de ese tipo de expedientes de impunidad, cuando la cifra en México de ejecuciones llega a los 47,000 en este gobierno. ¿Qué va a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para no convertirse, como muchas de nuestras instituciones, en un elefante grande internacional, que es punta de lanza en muchas ocasiones para desestabilizar a otro tipo de gobiernos? Gracias. Well, I think the Commission will do what international human rights tribunals must do, which is to work with the state and with civil society in order to strengthen the state and its capacity to improve human rights. That is what we do. So we make recommendations, we have expressed our willingness to continue collaborating with the state, and the state of Mexico has also expressed its willingness to continue to work with us to improve human rights, and we take this in good faith, and we expect that this is what will be happening in the future. So this is why we acknowledged some of the reforms, but we looked at the existing deficiencies, but the idea is for us to continue working with specific proposals, with specific recommendations, so that we can improve human rights. I see Commissioner Gonzalez would like to add to this as well. Quisiera decir que la Comisión Interamericana de ninguna manera está para apoyar o para intentar derribar gobiernos en absoluto. Es un organismo de la OEA, de integración autónoma a la Comisión, y trabaja en diálogo con los gobiernos y con la sociedad civil, como ha dicho la presidenta de la Comisión, y en su rol tiene que hacer observaciones críticas en muchas ocasiones y recomendaciones respecto a los caminos a seguir. Y respecto a la metáfora del elefante, nada más lejos, si ustedes lo supieran, se los digo, los que estamos en esta visita entre comisionados, abogadas, abogados, funcionarios de la Comisión, representamos más o menos un quinto de la Comisión. O sea, no es que sea un gran organismo, es que se trata de hacer todo el trabajo posible a pesar de todas las limitaciones que tiene la Comisión en materia de recursos. Seguimos con la siguiente pregunta, contralínea. Excuse me, Commissioner Ortiz would like to add something. Quería recordar que la Comisión formó este grupo independiente a pedido de los familiares de las víctimas y a pedido del Estado de México.
y que en otros países que tienen las comisiones independientes como la CICIG en Guatemala, también ha sido una respuesta de pedidos de la población cuando identifican que una acción así es necesaria. Buenas tardes. Hasta acá atrás. Acá atrás, Mauricio Romero. Please continue, I can't see you, but I can hear you. Acá, buenas tardes. Sobre un par de preguntas. Primero, sobre los encarcelamientos injustos de los cuales han hablado. Les pregunto, ya que se han pronunciado de alguna forma la Comisión Interamericana sobre presos políticos en otros países, pienso en Leopoldo López en Venezuela y un comunicado de hace pocas semanas que emitió, y les pregunto si parte de estos encarcelamientos injustos de los cuales hablan, detectaron que haya en México que sean a partir de actividades políticas que desarrollan estos encarcelados. Eso por una parte, y segundo les pregunto sobre casos, además de los asesinatos, por supuesto, de periodistas, sobre casos específicos que esté viendo la Comisión Interamericana sobre la libertad de expresión y medios y periodistas que sean amenazados. Gracias. Well, the first question is squarely in the corner of what's Commissioner Cavallaro, who is the rapporteur for persons deprived of liberty. And I will also ask Special Rapporteur to mention about the cases of journalists, which indeed we do have. Bueno, gracias. Diré de lo que hemos constatado y visto en México, son procesos que la sociedad civil muchas veces llama de criminalización de la protesta o de la manifestación y el uso de figuras penales contra personas que han organizado manifestaciones o que están personas involucradas en situaciones de tensión, conflictos por la tierra. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos esas informaciones, trabajamos con esas informaciones en el sentido de que hay instancias del uso indebido de las figuras penales contra personas que estarían ejerciendo sus legítimos derechos a manifestarse, a organizarse y a defender sus tierras y sus costumbres, prácticas, etc. Entonces, en ese sentido, sí habría aplicabilidad de esa lógica. No sé si quiere agregar el relator especial de Solanza algo. Sí, gracias, comisionado. Efectivamente, la comisión, la relatoría no se circunscribe a las situaciones de violencia contra periodistas. Mantenemos un monitoreo y una preocupación por otros temas vinculados al ejercicio de la libertad de expresión a través de los distintos instrumentos que tiene a disposición la comisión para actuar. En ese sentido, la comisión ha dictado y la relatoría ha respaldado, por supuesto, el dictado de medidas cautelares, por ejemplo, para proteger la vida y la integridad de los periodistas de la revista Contralínea, que han sido objeto de amenazas y hacemos un permanente seguimiento de esta situación. También la relatoría ha dado seguimiento a discusiones que están teniendo lugar en el Parlamento y en el marco de demandas de la sociedad civil sobre el acceso a la información para justamente investigar graves violaciones a los derechos humanos, y hemos estado muy activos en la discusión cuando se decidió que sea el Instituto de Acceso a la Información finalmente el que decida la desclasificación de esos documentos. También nos preocupa la situación de diversidad, pluralismo y concentración de medios y la afectación que tiene eso directamente en el trabajo de ustedes los periodistas, y en el sentido de que puede dar lugar a una disminución de la libertad de expresión incluso dentro de los propios medios o dar lugar a despidos, como notoriamente se ha comentado públicamente en el caso de la periodista Carmen Aristegui. En ese sentido, finalmente quiero decirles que luego de esta de que la comisión entregue su informe final, la relatoría va a seguir trabajando y queremos hacer una actualización el año que viene de un informe sobre la situación de libertad de expresión que la relatoría y la comisión habían publicado en el año 2010. Queremos comparar las recomendaciones y la situación de aquel momento con la situación actual y ver qué ha pasado y eventualmente hacer nuevos seguimientos de esta situación y nuevas recomendaciones.
La siguiente pregunta es de Associated Press. Hola, perdón, hola, buenas tardes, perdón, estoy un poco resfriada. Dos preguntas, por favor. Primero, ¿nos puede platicar un poco más sobre la idea de un fiscal especializado para el caso independiente, para el caso de Ayotzinapa? ¿Debe ser una persona internacional? ¿Y puede responder también al reporte que esta persona podría ser el licenciado Álvarez y Casa Longoria? La segunda pregunta es sobre los casos de Tanuato y Apatzingán. El gobierno mexicano ha negado categóricamente que no había ejecutaciones extrajudiciales en los dos casos. Ustedes dicen que sí, claramente son casos de ejecutaciones extrajudiciales, y si el gobierno lo niega, ¿qué puede hacer? So, Country Rapids, I would like to respond to this. Bueno, insisto en que el tema del fiscal especializado es un tema levantado por el grupo. Es un grupo independiente que fue conformado en como resultado de la solicitud tanto de los representantes de los beneficiarios de una medida cautelar como también por el Estado mexicano. Es un grupo independiente, ha hecho esa solicitud, apoyamos esta solicitud porque apoyamos al grupo y creemos que tiene que haber las condiciones para que el grupo pueda hacer su trabajo. Sobre la figura de la, no entro en ese tipo de especulación, con todo respeto, a quién podría ser, si podría ser internacional o no. Eso depende de las autoridades mexicanas, quién ocuparía ese cargo una vez establecido. En el caso de Apatzingán, se trata de indicios y pruebas y otras informaciones que cuestionan la versión oficial. Es un tema que tiene que ser investigado debidamente para ver si de hecho hubo ejecuciones sumarias. Los indicios sugieren por lo menos que sí. Entonces, por eso es urgente que haya una investigación independiente, que sea bien hecha esta investigación y que llegue a las responsabilidades. Entonces, eso es lo que ha dicho la comisión, de que los indicios y las pruebas y lo que se ha levantado sugieren la existencia de ejecuciones extrajudiciales. We can only go according to the order. We have our press director. I can't hear without the mic. La próxima pregunta es Anaí Rama, de la agencia Reuters. Buenas tardes. Continuando con la pregunta de la compañera sobre Tanuato específicamente, ¿qué han visto ustedes, aparte de la información periodística? Quisiera saber si ustedes han tenido acceso al expediente del caso o han tenido acceso a alguna información, es decir, ¿en qué se basan ustedes para decir en que podría ser una ejecución extrajudicial? La otra pregunta que tengo es, ustedes en su comunicado hablan de una crisis alarmante de derechos humanos y básicamente de un sistema judicial que no funciona para nada. ¿En México sería necesario o podría existir la posibilidad de una comisión contra la impunidad similar a la que ha operado en Guatemala y que ya vemos que ha tenido mucho éxito? Gracias. Sí, bueno, ahí digo rápidamente, hay, como ustedes saben, una investigación periodística que reconstruye los hechos en función de 39 testimonios grabados, fotografías, videos, lo que apunta a la presunta ejecución extrajudicial por parte de agentes federales. Estamos hablando de hasta de 16 personas civiles desarmadas. Hay otros elementos. El equipo de la Secretaría Ejecutiva hace un monitoreo permanente
de distintas informaciones, de distintas fuentes de información, algunos estudios periodísticos y expedientes en casos, y por eso no tenemos una conclusión sobre lo que pasó. Lo que decimos es que los hechos que han sido reportados, los testimonios, las informaciones, ese conjunto sugiere por lo menos la existencia de ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, tiene que haber la investigación debida. Seguimos con la siguiente pregunta. Alejandro Pacheco, de SDP Noticias. Sí, insistir en la pregunta que hizo mi compañera de Reuters. Ante las constantes violaciones, ¿será necesario alguna fiscalía especial, tales como el caso de Guatemala? Eso por una parte. Y por otra, saber, tomo como referente las solicitudes de información que realizaron y que compartieron por medio de Twitter, saber cuántas solicitudes de información respondió el gobierno mexicano hasta el momento y saber si existirá una ampliación en el plazo o el informe se compondrá así de pues la información que entregó el Estado hasta el momento. ¿Cuántas solicitudes respondió y cuántas solicitudes no respondió? Y bueno, pues también insistir sobre esa parte de esta fiscalía, como en el caso de Guatemala. Okay. I think you asked a question earlier and we did respond, but just to reiterate, yes, Commissioner Ortiz mentioned the committee in Guatemala, and the commission is open to discussing these sorts of, but we have not yet discussed it, and we don't know if it is something to be discussed at this point in time, but it is something that is a possibility, but it's not something that is currently in discussion. In terms of information requests, we have made a lot of requests for information, and in fact, we've received a tremendous amount of information. A tremendous amount of information. I think we have certainly not been denied any information, and we've been given lots of volumes of data and so on, all of which will be analyzed for a final report. Bear in mind that these are preliminary observations. So I think the state has been very cooperative in terms of information. As regards the extension, yes, our information is that this is likely to happen, and that the state is, both the state and ourselves, and of course the committee has requested it, an extension, and that the requests that were made by the group of experts, it would seem to us as of today that the state is in agreement with those, so that it seems as though we will have this extension. I had asked Commissioner Gonzalez earlier on to speak a bit more about the commission. I don't know if he quite caught my question in time. I don't know if he wants to say a bit more about it, but I think we've said enough to say that we are open to the possibility, but it's not something that we've discussed as a commission. Thank you. La próxima pregunta sería de Gloria Leticia Díaz, de Proceso. Sí, buenas tardes. Mire, para preguntarles a ustedes, antes de esta conferencia de prensa, ¿se reunieron con miembros del Estado para presentarles este informe preliminar? ¿Con quiénes fue? Y si pudieran decirnos cuál es la primera reacción o qué es lo que percibieron de la reacción del Estado, de los miembros del Estado, sobre estas primeras observaciones. Y si después de esta visita podrían coincidir con muchas organizaciones sociales que califican lo que está ocurriendo en México como una tragedia humanitaria. ¿Estaría ocurriendo en México una tragedia humanitaria? It is such an extensive number of authorities that we've met with. I can't remember all, but I would say that we've met with all of the important ones who deal with these issues, really high authorities, including the Attorney General, including commissions of human rights, including all of the judges, the judiciary, ministers of the Interior. We've met, I think, with all of those that we, you know, that would be normal kinds of authorities that we would meet with. I'm sure if the press wanted, a list could be provided at some later date, but we did meet extensively with the authorities. As to the reaction by the state has not yet been informed of our press. This is they're learning at the same time, so I guess they will tell us later on what is the reaction to our preliminary observations. Thank you. La próxima pregunta sería de Sergio Rincón, de Sin Embargo.
Perdón, no me contestaron si consideran si hay una tragedia humanitaria en México por las violaciones a derechos humanos. Bueno, en varias visitas que hemos hecho anteriormente por la Relatoría de Migrantes, se nos ha planteado esa pregunta y respecto de ese tema, de la situación de ese colectivo de los migrantes, hemos dicho que efectivamente había una tragedia humanitaria y sigue habiéndola porque la situación básicamente no ha cambiado. Y de alguna manera la sensación es que lo mismo que hemos evaluado en anteriores visitas sobre la situación de los migrantes se reproduce a escala mayor, en el sentido de que hay avances normativos, pero que son completamente insuficientes y carecen de implementación para que se pueda avanzar realmente para superar esa situación de graves afectaciones a los derechos humanos en México. Ahora sí, entonces, daríamos paso a Sergio Rincón, de Sin Embargo. Buenas tardes. Yo sé que dijeron que no es momento, pero es posible que haya una comisión anticorrupción, pero si la sociedad mexicana les pidiera o les solicitara investigar, por ejemplo, a un gobernador Javier Duarte, o investigar al ejército mexicano, o investigar al presidente Enrique Peña Nieto, ¿aceptarían esta petición? That's the same question. It's something we will have to discuss, but we are very careful to guard our independence. And also, of course, you know that we have limited resources, which is something that we hope to improve. Thank you. Una pregunta más. I'm inviting Commissioner Robinson to speak. Just to say, and I think my colleagues have made the point, that the Commission's work is never targeted at governments, but we receive petitions in relation to high-level officials from all over the region, and we treat those petitions as we do all others. So the Commission is always in a position to receive and respond to petitions in relation to any act or violation by state officials. Vamos a responder tres preguntas de organizaciones de la sociedad civil antes de terminar. Just one minute, please. Thank you. Sorry, my fellow. Yes, please, could you... Nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a contestar tres preguntas de la sociedad civil. Tenemos aquí un colectivo de Veracruz. Thank you. I come from Veracruz, El Solecito de Veracruz. And I'm going to keep it simple. The road we walk down is so hard. It's like a nightmare. It's victims. I am sorry. 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 I'm getting Spanish. Okay. It's all right. Could you please? Okay. Can you hear me now? Okay. Yes. I want to talk in English because it's not because I cannot speak Spanish or because for me it's important to get the word out to you. I hope you understand. Okay. Listen. This is for us and as victims. It's like a never-ending story. We go from one office to the other, and every day we walk out empty-handed. That's the story of our lives. And as experts that you are, I'm going to ask you if you think like if we are the last shred of hope that we have. Should we expect anything that's not come from this visit of yours? Is what to expect? Is it possible that we get any response from the government? Is it possible that we are ever going to see our children again? I mean, it's difficult to understand. You painted a very clear picture here at the beginning. That's why I broke down. It's so hard to hear you. And you as outsiders understand it so well. So my question, is there any outcome for us? Should we keep hoping that we are ever going to find a response, truthful response from the government? Are we going to see our children? Ma'am,
What I can say to you is that we have observed that in our discussions with the authorities that they are beginning to acknowledge that indeed there's a human rights crisis. It's something we were speaking about today, and we feel that that's a first step to true, genuine justice and reforms, this acknowledgement, and we are seeing it. So like you, we live in hope that there can be genuine change, and we work as hard as we can in order to effect that change. So I hear your frustration and your pain, and I cannot give you a guarantee tomorrow. I can only guarantee that this commission, and you did not need to speak in English because I just represent this wonderful commission. So we hear you loudly. I leave in December, but I am confident the commission will continue to work very hard on these issues. And I live in hope, and I have hope. So I hope that all of you can have hope as well. Tenemos una pregunta del diario Excelsior. Hola, soy Claudia Ferreira. Mi pregunta es, por ejemplo, los resultados que tuvo el grupo interdisciplinario, ustedes los están avalando y apoyando con esta conferencia de prensa, ¿no? El trabajo que hicieron el primer semestre. Mi pregunta es, ¿cómo van a hacer para seguir apoyando las peticiones que le hagan al gobierno durante el próximo semestre, que entiendo que su trabajo tal vez terminará en marzo? ¿Cómo le van a hacer ustedes para que realmente las líneas que ellos están indicando sí se cumplan y ustedes puedan hacer esa labor de monitoreo y que realmente no sea que no solamente quede en un mero resultado, ¿no? En papel. No, it will continue to be an independent group of experts, if I understood your question correctly. It continues to be an independent group of experts. We do not monitor them. We have delegated the responsibility to them for this investigation, and we continue to. No. El monitoreo a las peticiones que haga el grupo al gobierno, o sea, que el gobierno sí cumpla con las peticiones que el grupo le está haciendo. Respondo directamente sobre qué podemos hacer de la comisión para garantizarle al grupo las condiciones necesarias para que el grupo pueda seguir haciendo su trabajo. Y en ese sentido diría que, y reitero lo que he dicho, el grupo surgió en base de la solicitud de los representantes de las víctimas, de los beneficiarios de la medida cautelar y la solicitud del Estado. Durante los últimos 6-7 meses hemos estado en contacto con las autoridades del Estado, con los integrantes del grupo y con los representantes de los beneficiarios de la medida y los afectados directamente, con el objetivo de hacer justamente lo que tú preguntas, es garantizarle al grupo las condiciones necesarias para que pueda hacer su trabajo de forma eficaz. Felizmente, creo que estamos avanzando en ese sentido. El grupo ha tenido condiciones materiales y condiciones para hacer esta primera fase del trabajo. Tenemos la esperanza de que se va a responder de forma positiva el Estado a las solicitudes del grupo. Vamos a ver, ya hemos dicho, independencia, nuevo equipo, fiscal especial, acceso a todos, inclusive los del batallón 27. Esperamos que se cumpla con eso y vamos a seguir en ese sentido con nuestras reuniones y otras formas de incentivar y presionar para que todo eso acontezca, pero esperamos y vamos a confiar en ese sentido en la buena fe del Estado. Tenemos una última pregunta porque se nos acaba el tiempo de la plataforma de víctimas. Sí, buenas tardes. Carlos Castro, padre de las dos niñas que ven ahí y mi mujer desaparecidas en Veracruz hace 4 años y medio. Entiendo bien que ustedes, para que estén presentes e intervengan en el país, es por invitación del mismo Estado, de otra manera no podrían estar aquí. Digo, para no confundirnos, porque muchas veces pedimos una instancia internacional que viniera a avalar y apoyara y recomendar al Estado mexicano, pero bueno, tristemente nos dicen, el protocolo es así, no podemos llegar por una invitación de ustedes si no nos autoriza el Estado mexicano.
Entonces, obviamente, ustedes hacen un recorrido, bueno, ya visitaron todos los lugares más críticos y hacen una evaluación, me parece muy somera, aunque tienen expertos y conocedores en su grupo de la situación real de México. Pero, entonces, hace rato, bueno, la compañera preguntaba, hace una pregunta, yo lo voy a concretar, ¿cuándo veríamos resultados? ¿Ustedes les van a dar seguimiento? Nosotros como sociedad civil, independientemente del Estado, bueno, siguiendo el protocolo, podrían aceptar una invitación para darle continuidad a esto, porque fue extraordinario el resultado del grupo de expertos al decir, bueno, sus resultados contradictorios a contrarios a los de la PGR. Entonces, pues fue muy frustrante, pues, porque entonces jamás vamos a encontrar a nuestra gente bajo quien está en investigación de la PGR. Y no tenemos a dónde más recurrir. Pero bueno, viene lo más crítico, viene lo más delicado y grave que nadie se ha dado cuenta y que nadie lo ha valorado porque no han vivido, no saben la realidad de las víctimas y familiares de las víctimas. Se han creado instituciones y las mismas instituciones constantemente han violado los derechos humanos de las víctimas y de los familiares. Se crean instituciones para beneficio de las víctimas, ellos son los primeros en violar los derechos. Entonces, es un foro, son conferencias, son visitas, pero ahorita estamos viviendo una crisis enorme de compañeros de 4 años, 5 años que están muriendo y están muriendo de tristeza. De tristeza, y yo creo que la tristeza no se ve o nadie la quiere ver, pero se están muriendo, se están dejando morir. Entonces, no hemos visto realmente resultados concretos o algún aliciente que nos diga seguir adelante. Yo les pregunto a ustedes si pueden hacer algo para que el Estado, con toda la responsabilidad que les compete, hagan algo por los familiares de las víctimas. Se están muriendo, están desapareciendo, y con ello lo más frustrante es que nunca encontraron, no alcanzamos a recuperar a nuestras víctimas. Y es algo silencioso, y que nadie hace absolutamente nada. Se los dejo ahí en la mesa, y yo creo que si ustedes van a hacer alguna recomendación, me gustaría que esa la tomaran en cuenta. Gracias. Thank you, sir. And yes, in answer to your question, if you can invite us, yes, we do accept invitations and from. We do. I don't know what you're saying. Le pido por favor, si quiere, con mucho gusto platicamos, pero ya vamos a dar por terminada la conferencia. Con mucho gusto lo vamos a atender. No, no se apure. I was simply going to respond to the question. Yes, you can invite the commission as a person, a civil society can invite the commission. It's not just states that can invite the commission to come to Mexico. And we have, in fact, been invited by civil society and come. So, yes, that is also possible. Muchas gracias. So thank you very much, all of you, the press in particular, for coming and for the attention and the attendance, and to all of the many families and members of family members of victims. Thank you very much for your attendance.